5 personas han sido aprehendidas en un operativo en Puerto Suárez. La Policía Fronteriza del municipio de Puerto Suárez realizó el operativo en coordinación con la FELCC y DIPROVE. Como resultado, se capturó a 3 personas, quienes aparentemente estarían implicados en varios atracos a transeúntes. Habrían perpetrado diferentes ilícitos, uno en la calle La Paz, el día jueves por la noche. En circunstancias, cuando una señorita se dirigía al instituto, ellos la abordan y le sustraen 2 celulares. Esta señorita se agarra de uno de ellos en desropa, pero es arrastrada unos metros en el lugar, luego se suelta y por su estado anímico del momento no formalizó la denuncia, manifestaba ella que lo iba a hacer al día siguiente, pero no se ha constituido en la policía. Una vez que nos hemos reunido con personal de la FELCC, nosotros hemos hecho el respectivo análisis y la elaboración del perfil del presunto autor y hemos podido entender que se trataba de una persona que quizás lo conocen en el pueblo, por eso estaba actuando en la noche y protegido por un casco, ¿no? Lo que llama la atención a las autoridades policiales es que la mayoría de las víctimas evitaban formalizar su denuncia por temor a represalias. Los delincuentes eran demasiado violentos al momento de cometer los atracos. Según informaciones, ellos utilizaban armas blancas. Por el golpe que recibió la señorita, fue trasladada a un centro médico. Personal de la FELCC se constituye, toma todos los datos y podemos recabar evidencias de que se trata de una persona que ya estuvo recluida en este centro penitenciario. Los últimos trabajos realizados también dieron como resultado la desarticulación de una segunda organización delincuencial que se dedicaba al robo de domicilios. Los implicados son de nacionalidad brasileña. En fechas 25 y otra en 28 de mayo, en el barrio Los Ángeles, otro por la costanera, se habían producido robos a domicilio, donde estaban aprovechando que las personas no se encontraban y, como decimos en el léxico, fueron vaciadas. Entonces, estos hechos también motivaron que la FELCC esté trabajando intensamente el fin de semana. Con buenos resultados, en horas de la madrugada, logran arrestar a 2 sujetos que reúnen todas las características, presuntamente serían quienes habrían perpetrado el hecho, pero todavía no vamos a proporcionar mayor información, habida cuenta de que se está tratando de ubicar el lugar donde se hubiesen comercializado o donde se ha receptado el producto del robo, ¿no? Al igual que los celulares, también de estos domicilios se han robado enseres de todo tipo y la FELCC está trabajando para ubicar estos receptadores a fin de que se pueda restituir esos bienes a sus dueños. Ambos casos fueron remitidos al Ministerio Público. En las próximas horas serán puestos ante un juez cautelar.